Muy buenas noches a todos, el gustazo enorme de reencontrarnos como todos los martes pasadas las 21 horas por Somos Rosario, en el canal 7 en toda la región y en el canal 520 en Flow, donde nos pueden ver en directo para todo el país. Y si estás fuera del país y conservas el roaming de tu compañía de celular, nos podés ver en cualquier parte del mundo. Un saludo muy grande para Gustavo Petit, que está siempre detrás de Panda, de cámara, nuestro querido Panda, para todos los estamentos de Somos Rosario. Y bueno, ahora hay fecha de comienzo. Se terminó esto de sacar el auto a dar vueltas por la duda porque estaba guardado en el garaje. Ahora vamos a tener que salir a la ruta. Tuvimos amistosos, los transmitimos por la radio del fútbol, por LT3 AM 680, FM 102.7, en el modo cumpliendo con lo que dicen las autoridades, pero esperanzados con las noticias que nos llegaron, por parte de Cristian D'Amico, que había hablado con Tapia, por parte de Ricardo Carloni, que habló con el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lamens, para que dejemos de estar proscriptos. Los periodistas podemos cubrir cualquier evento que se desarrolle en nuestro país, menos ir a una tribuna separados y aislados, como digo siempre, una tribuna de 5.000 personas para que estemos poco más de 100. Bueno, Marcelo, jugó Central, cachetazo, un llamado de la realidad, es como cuando vos sabés que debés, pero te metés a hacer la liquidación. A ver, deuda de TGI, y ahí te enterás, y me parece que debieron un poquito más de lo que pensaban. En Central fue un poco más confiado a Santa Fe y recibió un cachetazo de realidad. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Claudio, gran placer de saludarte. Bien lo dijiste, cuenta regresiva, cada vez falta menos. Central va a debutar en esta Copa de Liga el fin de semana del 30. Central pretende jugar el lunes porque está recuperando Rinaudo, porque está recuperando Zavala, porque tiene jugadores con COVID, porque el jueves hay una nueva ronda de hisopados y por ahí hay algunas cosas pasan que preocupan, que tienen que ver con síntomas, así que habrá que ver qué es lo que sucede. Godoy Cruz será el rival del próximo partido que tendrá el primero en el grupo, que como todos saben lo integra junto a Banfield y a River. Jugó en Santa Fe. Había ganado dos amistosos, le tocó perder en este. No perdió por lo que han hecho los chicos, lo comentábamos en la transmisión de LT3, entre Lazo y el arquero se encargaron de complicar lo que era esta presentación. Vamos a hablar porque queda un amistoso todavía ante Sarmiento de Junín, siempre y cuando el tiempo acompañe. Viernes o sábado se estaría jugando. Vamos a hablar también de qué cosas a esta altura hacen dudar todavía el Kili González, en donde en una pretemporada que no ha podido tener, no sé si la palabra es pretemporada, en un receso donde no pudo tener, insisto, gran parte de o parte de su plantel, como Rinaudo, como Zavala, con jugadores con COVID que van apareciendo y que pueden seguir apareciendo todavía. Tema Dubán Vergara, la plata que podría llegar a venir si se vende. La verdad que lo que han hecho con Unión de Santa Fe, no solo que le han comprado jugadores por doquier, muchachos, los contratos que han hecho. A Damián Martínez obligándose a comprar el otro 50 que logró bajarse, y lo mismo pasa con Brites. Vamos a explicar el contrato de Brites, que es lo que por estas horas está impidiendo que se termine la operación. Una cosa de locos. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Y ahora nos metemos en los títulos de Newell's, que jugó, que venció 1-0, gol de Fontanini, le viene bien a Fontanini, la presentación del balance, cómo está Nacho Escocco. Bueno, de todo esto nos habla en otra parte de la ciudad Tati Poltroni. Muy buenas noches, títulos de Newell's. Claudio, muchas gracias y el placer de saludarlos como cada martes en la pantalla de Por3 para actualizar el panorama informativo de Newell's. Después de lo que fue el pasado viernes, el penúltimo, yo creo, amistoso, victoria 1-0 ante Unión en Santa Fe con el gol de Fontanini, una derrota categórica, sin atenuantes, de los suplentes y los juveniles que en segundo turno, y también televisado por la cadena TNT, bueno, cayeron 5-0. Vamos a estar con lo que dejó esta última presentación y este ensayo de Newell's ya, bueno, iniciando en la jornada de ayer lunes,
la undécima semana de pretemporada, con la posibilidad de jugar un amistoso más, con algunos jugadores que están tocados físicamente y preocupan en la cuenta regresiva hacia lo que será el inicio de la liga profesional, ya con un fixture sorteado, con Newell's integrando la zona 4, para algunos, entre comillas, el grupo de la muerte. Con un mercado que sigue abierto en algunas ligas, el interés concreto de Atlético Mineiro por Aníbal Moreno, y desde lo institucional con un balance que desde ayer está a disposición de los socios. No hubo asamblea, con lo cual no fue aprobado, pero de acuerdo al órgano contable de la institución, el balance ha arrojado por tercer año consecutivo superávit y se ha reducido la deuda en dólares. Vamos a estar abordando todo este abanico de temas, como siempre, hasta las 10 de la noche en la pantalla de Deportes en Somos Rosario. Muchísimas gracias, Tati. Estaremos hablando de todos estos temas. En el editorial de hoy, la vuelta del fútbol argentino es un paso adelante. Sostengo lo que manifestamos siempre. Al fútbol se pudo jugar. Al fútbol se pudo jugar. Y a las pruebas me remito. Lo pararon con 100 casos y volvimos con entre 15 y 17 mil por día. Volvió el fútbol. Me aferro a eso, estoy contento, porque nos decían, a lo mejor no vuelve, es importante. Hicimos un campeonato que queremos que sea de lo mejor, pero es como tener, comprarte una Ferrari, comprarte un auto deportivo y ponerle un limitador de velocidad que no pase de 70 kilómetros. Los campeonatos sin clásicos son autos deportivos con limitadores de velocidad. Pero bueno, es lo que hay. Como pragmático, me aferro a lo que hay, en una situación que ha planteado un cisma en AFA, en donde la gran mayoría democrática, 20 clubes de 24, apoyaron la rescisión unilateral. Otra vez, la AFA rescindiendo un contrato, recordemos que una vez ya lo rescindió unilateralmente para Fútbol para Todos, y ahora rescinde medio contrato, lo que también reflejó ponerse en contra a Boca y a River. Vamos a ver cómo sigue esta canción. Lo concreto es que no hay voto calificado, que numéricamente si hubieran votado Boca y River hubieran perdido, pero en el manejo político, económico y jurídico de los contratos no pareció ser la manera más prolija. En cuanto a los equipos de nuestra ciudad, jugó Newell's, sacando la cachetada de los suplentes, donde uno ya empieza a preguntarse. Bueno, hace casi dos años que está Borrelli, todo el currículum está fantástico, el chef es espectacular, pero vos te sentás en la mesa y decís, yo quiero ver el plato de comida. O sea, 5-0 con los suplentes de Unión. Bueno, la primera división arrojó como buena noticia que la dupla de centrales cumplió y no estuvo envuelta en ningún blooper como venía ocurriendo. Llamativo el rendimiento de Fernández. El fernandismo que hay en Newell debe estar sorprendido, porque el otro día jugó muy mal. ¿Tiene algún problema físico? Mensaje que está claro con Newell's. Hay tres Newell's. Uno, con Palacios, Escoco y Pablo Pérez en la cancha. Otro, sin Pablo Pérez en la cancha. Y otro Newell's, cuando le faltan estos tres jugadores. Una cuestión que es obvia, el Barcelona no es el mismo Cono sin Messi. Lo que ocurre, que si no está Pablo Pérez en Newell's, no hay quien piense, es otro equipo, es un equipo previsible, es un equipo que juega la pelota prestada. Newell's es Pablo Pérez dependiente. Y un detalle, Moreno, Cachabue, muchachos, los 10 partidos le están dando continuidad, anímense un poco más. Yo creo que Kudelka tiene que interferir en el juego, decirle, vos no volvés al vestuario si no le pegás 3 veces por tiempo al arco de media distancia, a Moreno, por ejemplo. Con Cachabue, un poco de orden. ¿Cómo se nota que a ese chico le ha faltado formación táctica? El espíritu, la voluntad, la enjundia. La capacidad de recorte la tiene. Ahora, corriendo dentro de la cancha, es un perro atado que soltaron en el patio. Corre por cualquier lado. Vamos a ver, ya está la recta final, ya está la fecha. Newell tiene que mejorar intensidad y precisión.
y es Pablo Pérez dependiente. Y respecto a Kudelka, que ha hecho una especie de línea Maginot, ¿recuerdan aquella línea de trincheras que hicieron contra Bélgica los franceses? Bueno, ha hecho una línea Maginot de información. ¿Qué le pasa a Fernández? ¿Qué le pasa a Escoco? Se dijo problema muscular. Será como mi amigo Petit, que dormió mal y tenía un problema en el cuello. Es un problema muscular. ¿Por qué no se informa? ¿Qué es la Stasi de la Alemania de Berlín Oriental? Problema muscular. ¿Cuál es el problema de decir en el gemelo, en el aductor, cuál es el cuerpo comprometido? Eso no está bien, no es culpa de los médicos, es un silencio estampa por parte de Kudelka. Que su equipo, insisto, después de casi tres meses de entrenamiento, le falta intensidad y le falta precisión. Y por el lado de Rosario Central, la cachetada es mejor dártela temprano. Central tenía el auto en el garaje, salía a dar vueltas por el barrio, estaba todo bien. Salió a Circunvalación, le levantó temperatura, se le paró. Bueno, menos mal que era en Circunvalación. Llamás a tu servicio de grúa, llamás a tu seguro, está todo fantástico. Dentro de 10 días tiene que salir a la ruta. Josué Ayala, querido Josué Ayala, no te comas el marketing de televisión que el arquero que nos sale jugando parece que es el que va y le pega una abuela en la cola de los jubilados. Si tenés que reventar, reventala. Esto es Central. No tenés la capacidad. Le da un pase de cabeza a Lazo. Lazo todavía está esperando que baje la pelota. El primer gol lo regaló él. Y ahí nos quedamos con ganas de ver, por ejemplo, a Francesco Lo Celso. Después a Marinelli cuando entró. ¿Por qué? Porque entraron en un partido de nalgas. Era un parto de nalgas, 2-0 a los 14 minutos. Y seguramente, ya sé que vendrán caras extrañas a decir, viste con los pibes, les quiero decir una cosa, los pibes no son una opción gubernamental en Central. No es que dijeron, acá en la caja fuerte está la plata y vamos a poner los pibes. Los pibes es una consecuencia de que no hubo plata. Y yo saludo eso y hay que bancarlos en la derrota y hay que seguir con el Pupi Ferreira y hay que seguir con Lo Celso y hay que seguir con López Pizano. Y una triste realidad, el trabajo de Vecchio no lo hizo nadie. Nadie vino a buscar la pelota a los cinco para llevársela a los de adelante. Como les decía el otro día, así de sencillo, el fútbol es un piano que ocho lo tienen que arrastrar y tres lo tienen que saber tocar. Bueno, a Central le faltó uno de los que tocaba y llevara la pelota hacia adelante. Y después está el problema del Kili, que lo para a Villagra y a Ojeda, los dos en línea. Lo que nadie lleva la pelota, ellos se adelantan y se juntan con los delanteros. Los defensores son lentos. Lazo y Botinelli arma un cuadrado que altera la geometría de la mística del Atlántico Norte. Antes era el triángulo de las Bermudas, donde desaparecía todo. Bueno, ahora es el cuadrado canalla del Kili, el cuadrado que arman entre los dos cinco y los centrales. Ahí desaparece todo. ¿Cuál es la buena noticia? Los pibes no fallaron, cuando tuvieron la pelota en el segundo tiempo lo hicieron bien. Los que fallaron fueron los grandes y lo peor de todo, que fallaron por cancherearla. Por eso es mucho mejor que el auto se te rompa la semana antes sin Circunvalación que salir a la ruta y te arranque la cabeza una grúa y no encuentres un taller amigo y cuando encontrás uno también te va a arrancar la cabeza. Un baño de la realidad, un golpe de reacción, algunas cosas para corregir por el Kili, pero sobre todo la convicción de un rumbo, porque sostener un rumbo en la victoria no se necesita nada, lo sostiene cualquiera. El rumbo se sostiene en la derrota. Y el rumbo económico deportivo de este Central es este, no por elección, sino porque es la única salida. Haber seguido trayendo jugadores en un outlet, como ir a ponerse de novio a un baile de solos y solas, era meterse en un callejón sin salida. Empezamos en Deportes desde aquí, desde Paso del Bosque. Un saludo a toda la familia de Paso del Bosque Premium en Rosario. Quédense porque tenemos mucho. Tía, por favor, cuídate mucho. Sigan cuidando a todos. Cuando sea grande, quiero jugar como ustedes.
mucho que puedo ayudar. Gracias por todo lo que están haciendo. Fuerza, ma. Sigue cuidándote, que todos te necesitamos. Usen siempre el barbijo y lávense las manos. Cuídate, papi, que quiero. Atención, empresas constructoras y corralones. La Elena, sociedad anónima mayorista en materiales e insumos para la construcción. Visite nuestro showroom en Avenida Godoy y Circunvalación. O comuníquese al 456-6676 o a través de nuestra web www.laelenasa.com. Patea, gambetea, frena, corre. Saltá, conectá, entrená. Sports 78, Rosarino, por deporte. Es un Volkswagen 17280. ¿Lo vas a dejar pasar? El camión más vendido, único sin urea. Financiación a tasa cero en Devol, concesionario oficial Volkswagen de camiones y buses en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Encontra nuestras sucursales en devol.com.ar. Elige vivir a pleno. Elige Plenit. La medicina prepaga que te banca en todas, con los planes más completos, los mejores prestadores y precios completamente accesibles. Entra a plenit.com.ar o llama al 47-22-722. Plenit, te bancamos en todas. Rosarpin. Pinceles y rodillos Rosarpin. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras. Alimentá los que más querés. Cuando una madre cocina, los principales ingredientes no son los vegetales ni los condimentos. El secreto de cada uno de sus platos es ese gustito que solo se logra cocinando con mucho amor. Y Pollos Coqui está para acompañarte en cada mediodía. Pollos Coqui, alimenta los que más querés, con el respaldo de Frigorífico Mark. En esta cuarentena, no escuches solo malas noticias. Beta te trae una oferta imperdible. Congela hoy el precio de tu Fiat y empezá a pagarlo en 90 días. Podés financiar el 70% hasta en 6 años. ¿Te lo vas a perder? Óptica Pardo. Multifocales, contactología, lentes para niños, lentes de sol, audífonos, lentes para deportes, fotografía, Laboratorio Express. Desde 1950 con experiencia y seriedad. 69 años al servicio de la salud visual. Óptica Pardo, Caferata, esquina Tucumán. Vamos, vamos, que se enoja mamá. ¿Se puede saber dónde te metiste, Dios, Flavi? No sabes, peluquería, manicuría y de todo. Vení, vamos a conocer arriba. No, Flavi, no se puede, hacer una hora que estoy en la perfumería. Pero qué estresado que estás, Sosquia. Vení, vamos a hacer manicuría. ¿Qué? Los chicos, ¿qué hacen? Perfumerías Ana. Pescados y mariscos El Nono. Pescados de mar y río. El Nono, la boutique del pescado. Richieri y Avenida Dorrego, San Lorenzo. Accesorios, alarmas, polarizados, equipamiento para 4x4. Amplio stock, RSG. En la tradicional esquina de Caferata y Ceballos, RSG. Ahora divisores para automóviles autorizados para circular. Máscaras protectoras y todo para el automotor. RSG, Caferata y Ceballos. RSG. En Rosario se creó la primer plataforma para conectar vendedores con compradores de la ciudad. Quilua.com. Comprá desde tu casa en Quilua.com.
Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502, Shell Santa Rosa. Metro Más, camas funcionales, varios modelos, muebles infantiles, diseños personalizados, cocina, vestidores, flete e instalación incluidos. Elegí la tuya. Metro Más, Jardín 843. Intervenciones artísticas mano a mano. Diseños exclusivos para tus prendas, calzados, accesorios, deco y hogar. Manos que crean, que transforman con arte. Encontranos en Instagram y Facebook como @manoamano.ros. Muy bien, y antes de comenzar este segundo bloque, me permito recomendarles que proyectar es avanzar. Giorgi Automotores, en sus dos direcciones, llévate la nueva EcoSport en 12 cuotas fijas en pesos sin intereses. Cero intereses, la nueva EcoSport. Un saludo muy grande para Marcelo Buzzoni y también para Miguel Faxiano. Todos tus proyectos de construcción, decoración, Amiano Maderas, Amiano Maderas en todas sus direcciones en la ciudad de Rosario. Un saludo muy grande para Horacio Amiano. Y si querés saber lo que pasa en tu propiedad, instala un sistema de cámara, como hice yo, con la gente de Gabé, Sarmiento y 27 de Febrero, realmente es impresionante. En cualquier lado tenés todo controlado con calidad HD, la opción SD, por si no querés gastar datos y no hay Wi-Fi. Así que para Pedro y para Diego, Gabé en 12 cuotas fijas de 2.500 pesos. Y un saludo muy grande también para la gente de Mano a Mano y sus proyectos de intervención artística. Ya que está, lo sumo, porque es un televidente de aquellos, al gran Elías Adjad. Vos venís por calle Corrientes, cruzás la peatonal rumbo a Santa Fe, hay un barcito en la esquina, el verdadero bar frente a la Bolsa de Comercio, el de Elías Adjad. Le mandamos un saludo enorme. Bueno, Marcelo, sí, permitime a Raulito también, porque veo a Raulito, y se olvidan de mí. No, lo tenemos siempre presente, Raulito, ahí. Venís por Oroño. El buffet del Boulevard. Claro. Exactamente, el buffet del Boulevard. No necesita GPS para llegar de Raulito. Bueno, Marcelo, qué ojo en compota, ¿no? Sí, lo que quedó del partido de ayer para el técnico. ¿Y qué va a pasar estas dos semanas? De lo que vio a lo que tendrá que poner ante Godoy Cruz. Ayala seguirá siendo el arquero, más allá de lo que apuntabas con razón, tendrá que... Es como que Ayala ya después de dos partidos sentía que tenía 100 partidos en el lomo. No, tiene que reventarla cuando tiene que reventarla. No todos pueden salir jugando. El tema de los centrales es donde habría un gran interrogante. El gran ganador del otro día fue Novaretti, que no jugó, porque lo que hizo Lazo es malo. Botinelli sigue bajo, aquel primer partido que había jugado había dejado dudas ante Unión, era exactamente, y ahora otra vez. Entonces, tiene a Novaretti, tiene a Lazo, tiene a Botinelli, de estos tres juegan dos. Los marcadores de punta están parejitos, no hay demasiada diferencia entre uno y otro. El marcador de punta por la derecha. Pero Masacco mostró un poquitito más. En el cabeza a cabeza, como diría Cucarolo, en la foto, ahí en la línea, el fault line, Masacco. Sí, sí hay que. Bueno, hay que elegir uno, evidentemente. Yo comparto. Masacco, más marcador de punta. Torrena, hay que seguir esperándolo. Los protocolos COVID, yo creo que indican que en 10, 12 días pueden jugar. Le tiene que. Digamos, ahora está necesitando también un hisopado negativo. El jueves van a estar hisopando, y cuanto antes que vuelva a practicar. Después, en la mitad de la cancha, evoluciona bien Rinaudo. Contra Godoy Cruz piden jugar el lunes. Si el partido es el lunes, está ahí para contar los porotos. Lo esperan a Rinaudo. Villagra para el Quili es muy importante. Dicho sea de paso, ayer renovó su contrato. Y después,
a lo que vea el técnico, al gusto del técnico. El gusto del técnico, te lo digo, más allá del gusto. Vecchio tiene que jugar. Por derecha va a jugar López Pizano, jugó tres partidos, jugó casi todos los minutos. Por izquierda va a jugar el Pito Ferreira. Y adelante va a jugar Gamba. Creo que adelante no hay dudas. No. Y no está mal, porque vos tampoco podés entrar en una calecita de 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Yo creo que contra el Sarmiento, lo que él ha visto hasta el momento, tiene que ponerlo. Sarmiento es como Godoy Cruz. Bueno, si no está todavía habilitado para jugar Vecchio por el COVID, no jugará. Si no está Torrer, no jugará. Pero después lo otro hay que ponerlo y en el puesto que se lo ve. Yo tomando, si bien no hay enfermedades y no hay enfermos, y si hay de una cosa que yo no tengo vergüenza de decir, que no sabemos nada de sobre COVID, porque lo que han estudiado parece que no acertaron mucho tampoco, ya que Argentina no está en el quinto lugar del mundo. Estamos en el primer lugar de los países de 200 millones de habitantes para abajo. 199 millones, 200 habitantes, somos los primeros y tenemos 45. O sea que hemos sumado más que los que tienen 100, 120, 150. Venía a contármela de si vamos a hablar de resultados. O sea que yo no tengo ningún problema de decir de COVID no sé nada, simplemente escucho y cumplo, pero los jugadores de Boca llegaron casi todos a jugar, Así que lo de Central, si se desenvuelve normalmente, tienen que jugar. Afortunadamente no hay síntomas preocupantes, ¿no? Evidentemente están aislados, están cumpliendo con todo el protocolo. ¿Qué quiero decir? Que no hay problemas ni para respirar ni nada, más allá de algún que otro dolor de cuerpo. Lo que indica, mirá, el positivo fue el jueves de la semana pasada. A este jueves llevaremos una semana, si el partido es el sábado, el viernes, el sábado con Sarmiento. Hay jugadores que a los 10 días del positivo ya han estado jugando, así que habrá que esperar y habrá que ver. A Godoy Cruz llegan sin problemas. La... El chico de Newell's a los 10 días jugó. Lo digo, la semana pasada lo dije y lo vuelvo a repetir esta. El jueves vuelve a haber hisopados. Hay que estar atentos otra vez. El jueves vuelve a haber hisopados, hay que estar atentos otra vez. Y después el Kili tendrá que, insisto... Ferreira lo vino poniendo, Gamba lo vino poniendo, López Pizano, Vecchio... El problema el otro día, en el segundo tiempo, cuando Central tomó la pelota, tuvo la situación en el palo de López Pizano, tuvo el gol que falla Gamba abajo. Se hace difícil cuando no dominás el partido jugar con uno que esté de 9 y que no sea 9, porque Gamba está de 9 y no es 9. El macanazo. Central tuvo dos problemas el otro día. Los errores individuales, que son los que menos preocupan, porque es mucho más fácil arreglar un error individual que uno colectivo. Ahora, o sea, tiene más problemas Zidane con el Real Madrid, que el otro día movió la pelota 90 minutos y no pudo jugar bien, que perder por un error individual que puede ser una desgracia. Lo de Ayala se soluciona con corrección. Flaco, si andás descalzo y pisaste un vidrio, ponete un calzado, listo. No camines más descalzo cuando se rompe una copa. Lo de Lazo... Para mí fue falta de velocidad futbolística. Para mí Lazo fue el parate. En la primera demora una hora, o sea, la mira así como cuando venía Tony Camo para querer hipnotizar la pelota, la miraba despacito, despacito, y en la otra se la sacan como quien le roba un chupetín a un chico en la puerta de un jardín de infantes. Lo de Lazo es ritmo futbolístico para mí, el tiempo y todas estas cuestiones que pasan. Yo, a ver, a la hora de encontrar cosas positivas... el partido, cuando arranca el segundo tiempo y le marcan el tercer gol, estaba terminado. Y los pibes a sí mismos lo pusieron al partido de estar 3-0 abajo, que todos sabíamos que el partido estaba terminado, medianamente lo hicieron partido, descontaron. Estuvieron ahí del 3-2, era otra historia. Era otra historia. Y después, bueno, estas cosas van a seguir pasando, por más que los pibes y el equipo con los no tan pibes tengan un partido aceptable, este equipo está para ganar y perder con cualquiera. Marcelo, hablabas del tema de Unión y de los sueldos de los jugadores de Unión, ya en la parte final. Sí, los contratos que se han hecho. Nos habíamos encontrado que con Martínez, Damián Martínez, se había hecho una obligación de compra de la otra mitad a una determinada cantidad de partidos. Acá está Martínez clavado, bueno, lograron postergarlo un año a esta cláusula que existe, que es... Para comprar a Damián Martínez te haces poner cláusulas. Ahora aparece con el tema Brites.
Lanús finalmente apareció ayer por la tarde y dijo, bueno, está bien, compro la mitad de Brite, 500 mil pesos. Acá saltaban en colores, saltaban de la alegría. ¿Qué pasa cuando llaman a Unión para decir, mirá, Lanús compra la mitad nuestra en 500 mil, arreglen? Unión muestra el contrato y dice, sí, dice, y le dicen a Nicolás Russo, mirá que en septiembre del año que viene tenés que comprar la otra mitad en 500. No, dice, ¿cómo? Compro ahora una mitad, la otra no sé. No, no, dice, hay una cláusula de obligación de compra en septiembre. Es decir, insólito, Nicolás Russo dijo, no, ya está, no lo llevo, no, pará. Y ahí están, por supuesto, tratando, es decir, ¿quién va a negociar las compras de los jugadores? Son una joda. Bueno, ¿quiénes fueron los directivos? Sí, por eso. Bueno, hay otra cuestión de la lapicera veloz. La causa de la disolución de la Superliga es como eliminar un departamento de bromatología en la ciudad porque exigía en las inspecciones que los lugares estén limpios, desinfectados, ventilados, que los empleados tengan el carnet para habilitante. Entonces, como esto es Argentina, no se puede cumplir, se cierran bromatología y abren una cosa parecida que no se sabe lo que es. Ellos cerraron la Superliga porque tenían que cumplir con los pagos. Y la razón fue, esto no es Suiza, esto es Argentina. Y bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. Increíble. La verdad que increíble. Y el otro tema, muchachos, no sé quién fue a comprar, córranlo, que no vaya. Al menos por un par de libros de pases. Y el otro tema, y termino con esto, tiene que ver con la tesorería. El tesorero está llegando de España. Se va a vivir España a partir del mes que viene, que le vaya muy bien, un emprendimiento personal y la verdad, ojo, obvio que está en todo su derecho. Como el socio está en todo su derecho y tiene que ser así, que el tesorero de Central tiene que vivir en Rosario. ¿Qué? Pará. Si yo creí que estaba dando la despedida, ¿quiere ser tesorero de Central de allá? Aquello de que el ojo del amo engorda el ganado. Primero que yo no sería ni en pedo tesorero de un club de fútbol en la Argentina si estoy a 13.000 kilómetros. Después aparezco en todas las responsabilidades penales, comerciales, fiscales, estamos todos locos. Vamos a esperar una semana, yo confío que el tesorero pida la... No renuncia, puede pedir una licencia, seguir participando, asesorando, pero licencia. Conociendo Central, el problema no es que el tesorero se vaya. Yo, de lo poquitito que conozco a Ragusa, yo creo que Ragusa quiere pedir licencia, quiere irse. El problema cada vez que pasa eso en Central es que se arma un lío con quién va a ocupar el lugar vacante. Y acá quedan dos. Bueno, el protesorero pasa a tesorero y queda un protesorero. No nos olvidemos que en Central, hace casi un año y medio o dos, renunció un vicepresidente tercero y es la única autoridad en el país que con uno renunciante y una comisión formada todavía no designaron al vice tercero porque la solución salomónica, cortaron al medio. Si te designo a vos, se enoja Petit, y si lo designo a Petit, te enojas vos. Vamos cerrando. Termino con esto. El problema cuál es, que siempre se juntan dos, que no son compatibles y arman una lista. Entonces, vos pones el tesorero, yo pongo el pro. Si se va el tesorero, que es de uno, pasa a asumir el pro, que es del otro, y es lo que no se quiere. Muy bien, lo dijo Marcelo Lamberti, completísimo el panorama canalla. Un saludo muy grande para Juan Inelli, que mi viejo, y fue el día de la mamá, no pude estar. Por eso decimos que cumplimos con los protocolos, que nos ven y nos escuchan en Colón, Buenos Aires. La tanda y volvemos con News. Alimentá los que más querés. Cuando una madre cocina, los principales ingredientes no son los vegetales ni los condimentos. El secreto de cada uno de sus platos es ese gustito que solo se logra cocinando con mucho amor. Y Pollos Coqui está para acompañarte en cada mediodía. Pollos Coqui, alimenta los que más querés, con el respaldo de Frigorífico Mark. Budines Supay, el budín de Supay, el pan dulce de Supay, los postres de Supay, los degustamos todo el año. Cualquier fecha es buena para disfrutar del buen sabor de los budines de Supay. Pedilos en tu supermercado, amigo. El chocolate preferido, el nuestro, el que siempre te estamos recomendando, el chocolate familiar paulista, para tazas, tartas, tortas y postres. Pedilo en tu supermercado, amigo, y a disfrutar del mejor chocolate, el chocolate familiar paulista. Las legumbres secas La Abadía, que son las mejores y que vienen en una gran variedad de presentaciones. Las mejores legumbres secas son de La Abadía. Pedila en tu supermercado, amigo. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener.
Elegancia al alcance de todos. Mandrake Hombres. Mendoza 3791. En Taller Z resolvemos todos tus problemas. Reclamos a terceros ante todas las aseguradoras. Mecánica de choque, turnos en el día. Ayolas 720, teléfono 0341-466-6790. Distribuidora mayorista líder, número uno en perfumería. El mejor surtido, todas las marcas, los mejores precios y atención. Provincias Unidas 2103. Autoservicio mayorista de perfumería líder. En esta cuarentena, no escuches solo malas noticias. Beta te trae una oferta imperdible. Congela hoy el precio de tu Fiat y empezá a pagarlo en 90 días. Podés financiar el 70% hasta en 6 años. ¿Te lo vas a perder? Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. RSG. Accesorios, alarmas, polarizados, equipamiento para 4x4, amplio stock. RSG. En la tradicional esquina de Cafferata y Ceballos, RSG. Ahora divisores para automóviles autorizados para circular. Máscaras protectoras y todo para el automotor. RSG, Cafferata y Ceballos. RSG. Metro Más, camas funcionales, varios modelos, muebles infantiles, diseños personalizados, cocina, vestidores, flete e instalación incluidos. Elegí la tuya. Metro Más, Jardín 843. Encontrá todas las zapatillas. Gran variedad en botas de lluvia. El mejor surtido en chinelas y pantuflas. Y como siempre, el mejor precio. El Emporio de la Zapatilla. Peatonal Córdoba 1168. Mendoza y Alsina. Intervenciones artísticas mano a mano. Diseños exclusivos para tus prendas, calzados, accesorios, deco y hogar. Manos que crean, que transforman con arte. Encontranos en Instagram y Facebook como @manoamano.ros. Elige vivir a pleno. Elige Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas, con los planes más completos, los mejores prestadores y precios completamente accesibles. Entra a plenit.com.ar o llama al 47-22-722. Plenit, te bancamos en todas. Provincial entrena en casa. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, los deportistas provincialistas se ejercitan en casa, con las rutinas y planificación de nuestros entrenadores y preparadores físicos. Provincial es una gran familia. No estás solo. Muy bien, y en el arranque de este bloque nuevamente recomendarles que proyectar es avanzar. Llévate la EcoSport en 12 cuotas a cero interés en Giorgi Automotores, sus dos direcciones, en Rosario y en San Nicolás. También un saludo muy grande para toda la gente de Amiano Maderas, todos tus proyectos de construcción y diseño. Amiano Maderas en todas sus direcciones. Y si querés un sistema de alarma instalado, para estar tranquilo, para estar seguro, ¿a dónde vas? A Gabé, 27 de Febrero y Sarmiento. Preguntás por Pedro, preguntás por Diego, preguntás por Natalia, preguntás por cualquiera de todo el personal y son 12 cuotas de 1.679 pesos. Dicho esto, rapidito, porque tenemos mucho material para el tiempo del programa. Por suerte, vamos al desarrollo de los temas de Ñul. Tati Poltroni, te escuchamos. Gracias, Claudio. Bueno, nos metemos de lleno en el desarrollo porque hay muchísima información para actualizar. A ver, por orden cronológico, lo que dejó el partido del pasado viernes, el quinto y penúltimo amistoso, porque bueno, la idea es jugar
un amistoso más el próximo fin de semana. Así que, bueno, el de Unión puede haber sido el penúltimo ensayo de esta pretemporada. Una pretemporada que transita la semana 11, comenzada en la jornada de ayer. Recordamos que los preparadores físicos, los entrenadores, hablaban cuando no había entrenamientos que iban a necesitar al menos 2 meses de preparación. Bueno, 2 meses son 8 semanas. Van a llegar con 12 semanas de preparación a lo que será el último fin de semana de octubre de este mes, ya para el inicio de la liga profesional. Esperemos que no haya excusas a aquellos que les toque jugar mal o les toque perder porque tuvieron un mes más de trabajo que lo que en su momento pedían. Principalmente para los, no para los futbolistas, pero sí para los preparadores físicos, para los entrenadores y los integrantes de los cuerpos técnicos. Bueno, el último amistoso de Newell's, más allá de la opinión de Claudio, que obviamente ya comentó el partido porque hicimos transmisión en el ET3, en el aspecto informativo, la ausencia de Nacho Escocco fue preservado por una situación física, no hubo mucho detalle en la información, es por eso que no viajó. Otro de los jugadores tocados físicamente es Julián Fernández, que debió ser reemplazado en el entretiempo y que ya con River no había mostrado su mejor versión. Kudelka está ante ese dilema de o no jugar más y preservar a los jugadores, meterlos en una cajita de cristal en el predio Jorge Grifa para que lleguen 100% desde lo físico o al menos dentro de las posibilidades de la mejor manera a lo que será el arranque del campeonato, o rodar el 11, porque todavía después de 11 semanas de trabajo, después de 5 amistosos, nunca pudo poner, por una situación o por la otra, nunca pudo poner el equipo que creemos va a arrancar con Talleres. Esto sería Alan Aguirre en el arco, el uruguayo Gabrieli, Fontanini, Gentiletti y Vítolo, Julián Fernández el 5, Pablo Pérez, Moreno, Maxi en esta nueva posición, Tucu Palacios y Nacho Escocco en el ataque. Ese creemos que desde lo nominal sería el 11 ideal que Kudelka pondría si podría. Bueno, hasta ahora no lo ha podido poner, por eso no lo ha rodado y por eso yo decía, está en el dilema de hacer un amistoso más para esos 11 nombres, rodarlos e intentar llegar con un funcionamiento colectivo o directamente cuidar jugadores, bajar las cargas, trabajar liviano con jugadores que pueden llegar a sentir el rigor de la pretemporada y asegurarse su presencia en lo que será la primera fecha para Newell's visitando a Talleres en Córdoba. En el grupo de la muerte, para algunos que completan e integran Boca y Lanús, el fixture para Newell's en esta primera ronda será visitante de Talleres en la primera fecha, será local de Boca y será visitante de Lanús. Después se invierten las condiciones y esa será en la primera ronda. Bueno, sabiendo que tampoco en la segunda ronda habrá posibilidad de clásicos y que solo en una hipotética final de Rosarinos, Newell's podría jugar con Rosario Central. Bueno, Boca es Boca. Lanús, bueno, ha perdido algunos jugadores, pero también ha realizado algunos fichajes. Y Talleres ha vendido mucho y es un interrogante, más allá de que también ha reemplazado jugadores que ha vendido principalmente al mercado exterior. Ese será el grupo de Newell's y así será la consecución de partidos. Talleres adentro, afuera, Boca adentro y Lanús afuera y después al revés. Para algunos el grupo de la muerte, a priori con el diario del jueves de una fecha que va a comenzar día viernes, veremos con el diario del lunes si efectivamente fue el grupo de la muerte. Jugadores que bueno, no pudieron sumar minutos, volviendo al amistoso de Unión, que fue el último y más para atrás. Gato Formica, 0 minutos de amistosos, no ha podido jugar y evidentemente la pubialgia le ha costado más de lo que se hubiera imaginado. El juvenil Juan Esforza con un golpe, 3 semanas marginado y ya, bueno, metiéndose a entrenar a la par de sus compañeros con el grupo y con el resto del plantel. Punto y aparte en lo que refiere a entrenamientos y partidos, de un plantel que no está cerrado. Más allá de la llegada de Manuel Capasso la semana pasada, bueno, está el interés concreto de Atlético Mineiro, que ya se llevó a Saracho, el futbolista de Racing, en una cifra millonaria, por Aníbal Moreno. Hizo una oferta al equipo brasilero, hizo una contraoferta a Newell's. Por ahora, bueno, la situación ha quedado stand-by y no han avanzado. En este caso, los directivos del Galo,
$1,000,000 por el préstamo y $4,000,000 por el 50% del pase en la opción de compra, es lo que pide Newell's. Difícilmente con estos números la operación pueda cerrarse. Ya lo dijo Cristian D'Amico, de no ser una oferta suculenta que sacuda y rompa el mercado argentino y rosarino para lo que es nuestro fútbol, no se va a ir ni Aníbal Moreno ni nadie, pongan el nombre que quieran, sea Cachabue o Juan Esforza. Bueno, el mercado está abierto en algunas ligas del mundo, como por ejemplo la brasilera, y no necesariamente tienen que ser jugadores comunitarios si llega una oferta aceptable. Hace dos mercados que Newell's no realiza una venta millonaria que genere un ingreso extraordinario para tener una tranquilidad en el presente y en el futuro. Enero pasado y junio, con la situación de la pandemia, Newell no pudo transferir juveniles. Por último, desde ayer se encuentra en la administración del club, en la oficina de atención al socio, más allá de que el club no está abierto solo para algunas disciplinas puntuales, para practicar algunos deportes que, por decreto el gobierno de la provincia y la municipalidad ha permitido. Ya está el balance del ejercicio 2019-2020. No se pudo llevar a cabo la asamblea, con lo cual no se pudo aprobar por los socios, pero el órgano contable del club lo ha confeccionado, se lo ha emitido a la comisión directiva y lo han puesto a disposición de los socios, principalmente de las agrupaciones opositoras que tendrán el interés de analizarlo. Por tercer año consecutivo, se informa que se consigue superávit en la administración y además se ha bajado en dólares lo que es la deuda. Fue bien informado, está bien detallado, con un cuadro sinóptico, con gráficos, con porcentajes, para todos aquellos que quieran estudiarlo con rigurosidad y quieran examinarlo. Desde ayer todos los socios podrán acceder al balance del ejercicio 2019-2020. El panorama de Newell's, resumido en 8 minutos, a la hora que se grabó de por 3, a la hora que estamos grabando este bloque informativo. Estas fueron todas las informaciones de último momento. Muy buenas noches, gran abrazo y buena semana para todos. A seguirnos cuidando para tener el último fin de semana de este mes la vuelta del fútbol argentino con la liga profesional arrancando para esta recta final de 2020. Muchísimas gracias, Tati. Y Newell's también, de dar la vueltita con el auto, ahora tiene que seguir con intensidad, con precisión, con ritmo de competencia y, como dije al comienzo en el editorial, que esté Pablo Pérez. Si está Pablo Pérez, Newell's juega a partir de la idea. Si no está Pablo Pérez, Newell's será un equipo más en el cosmos jugando a la pelota prestada. Vamos a la tanda y volvemos al último bloque con el cierre y con el saludo a todos los amigos. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal.
Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502, Shell Santa Rosa. Pescados y mariscos en Nono. Pescados de mar y río. En Nono, la boutique del pescado. Richieri y Avenida Dorrego, San Lorenzo. El plan Detectar está en nuestra provincia. Consiste en controles estratégicos para localizar tempranamente personas con síntomas compatibles al COVID-19. Si tenés síntomas, llama al 0800-555-6549, provincia de Santa Fe. Es un Volkswagen 17280. ¿Lo vas a dejar pasar? El camión más vendido, único sin urea. Financiación a tasa cero en Devol, concesionario oficial Volkswagen de camiones y buses en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Encontrá nuestras sucursales en devol.com.ar. Óptica Pardo. Multifocales, contactología, lentes para niños, lentes de sol, audífonos, lentes para deportes, fotografía, laboratorio express. Desde 1950 con experiencia y seriedad. 69 años al servicio de la salud visual. Óptica Pardo, Caferata, esquina Tucumán. Odontología de vanguardia. Dr. Pablo Meinet. Láserterapia, blanqueamiento, implantes, prótesis, cirugía. Italia 424. Teléfono 341-5523-711. CIR Consultorios Odontológicos Integrados. Iveco Ecoline. La nueva generación de camiones Iveco. Iveco, el camión. En Rosario se creó la primer plataforma para conectar vendedores con compradores de la ciudad. Quilua.com. Compra desde tu casa en Quilua.com. Atención, empresas constructoras y corralones. La Elena, sociedad anónima mayorista en materiales e insumos para la construcción. Visite nuestro showroom en Avenida Godoy y Circunvalación. O comuníquese al 456-6676 o a través de nuestra web www.laelenasa.com. Borsalino Calzados, las marcas más importantes del mundo, el mejor precio y calidad, en sus 7 direcciones. Elegí la más cerca de tu casa y salí bien calzado con Borsalino. Rosarpín, pinceles y rodillos Rosarpín. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras. Encontrá todas las zapatillas. Gran variedad en botas de lluvia. El mejor surtido en chinelas y pantuflas. Y como siempre, el mejor precio. El Emporio de la Zapatilla, Entre Ríos 966, San Martín y Regimiento 11. Patea, gambetea, frena, corre. Saltá, conectá, entrená. Sports 78, Rosarino, por deporte. Frigorífico Mark, sociedad anónima, la planta de faena más equipada de Latinoamérica, y Coqui SRL, distribuidora exclusiva de nuestros productos. Grupo Moretti, Frigorífico Mark, sociedad anónima, y Coqui SRL, sinónimos de calidad. Deportes. Y llegamos al final de nuestro queridísimo Deportes. Marcelo, Central se retiró del mercado, ¿hay alguna chance? Viste que siempre... sobre la hora hay que poner un plato más. Central retirado del mercado. El que no está retirado es América de Cali, que está en Europa vendiendo a Dubán Vergara. Van a entrar $400,000, que con eso se le va a pagar al Envigado, que es el reclamo que Central tiene en FIFA. Así que vos mirá el libro de pases. Por lo único que tiene que hacer fuerza la gente Central es que se vaya a Vergara. Si entra esa plata, ¿puede venir alguien? No. Retirado. Lo dijo Marcelo Lamberti. Bueno, un saludo muy grande a todos aquellos que nos escriben de la Mesopotamia. Muchísima audiencia tenemos en la zona de Concepción, de Colón, Entre Ríos. También, como digo siempre, en Mar del Plata, en Neuquén, los amigos de Córdoba, los amigos de Salta, del norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se ve en todo el país.
con el canal 520 de Flow. Un saludo muy grande para Raúl, el Nono Pangaro, y para su señora, querido Raulito, que siempre nos miran, para el Tata Travaglini, para Juancito Curatolo, para Carlitos Bortoluti, un gran asador. Yo lo controlo, le está haciendo el curso por Zoom conmigo y le voy enseñando a Carlitos Bortoluti. Para Gaspar De Mari y Facundo Stoffolini de Debol, para Víctor e Iván Gallo y la gente de Quilua, todo lo que vos quieras comerciar, vender en un comercio electrónico con la gente de Quilua, Ricardo de RSG, para Ricardito Ferguson, también por supuesto para la gente de Sport 78, Nelson Grayle y toda su familia, El Paso del Bosque, toda la familia El Paso del Bosque, también un saludo muy grande para la gente de Micropack, un saludo muy grande para Lelio, para Luciano, aquí para Lucio, bueno, para toda la familia. Marcelo. Para los Tintín de Rosarpín, el abrazo muy, pero muy grande para ellos. Para Pablo Procopio y Plenit, que siempre nos apoya y ya vendrá con el operativo verano, como es habitual. Para el Pata Bota, pero sí, el Pata Bota, el saludo muy grande, que ahora que vienen las fiestas, seguramente una buena patita para comer por Zoom. Para la gente de Elementos Funes, para Cristian. Estuvo el otro día con Cristian, me llevó una cómoda espectacular. Para un saludo para Cristian y la señora. Sí, señor, para Cristian y su esposa. Bueno, para absolutamente toda la gente de Sport 78, para Nelson Grails, para Quique Rubicondi, bueno, para todos y especialmente para el número uno. ¿Para quién? Para mi gran amigo, para el doctor Orlando Dalpino, reinando en la planta baja y en la clínica de Oronio, y arriba. En la evolución se viene el mejor spa de la ciudad de Rosario con los retoños Dalpino. Un saludo muy grande también para la gente de Beta, para Ivo Tolari, para Iván Kloster, toda la gente, los oyentes que siempre nos están observando. Para Mario Coqui Moretti, el número uno en todo lo que tiene que ver con los pollos, que tenemos la comida pendiente y todos los viernes regalamos en Estadio 3 la orden de compra de Perfumería Ana, así que para Carlitos Novillo el saludo. Me mandás tu mensaje al 330 3333 y sorteamos esa orden de Perfumería Sana. Un saludo muy grande a Novillo. Señores, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro queridísimo Deportes cumpliendo con el COVID. Tenemos la escenografía nueva, ya la vamos a estrenar. Falta un día menos, y para Gustavo Petit, como siempre, por doble en el programa. Nos reencontramos el próximo martes, pasada las 21, con este clásico que va rumbo a los 15 años y con fecha de comienzo del fútbol. Aunque nos pusieran el limitador de velocidad, aunque sea sin clásicos, aunque sea sin descensos, rueda la pelota, y eso es mejor a que esté guardada en el armario.